La representante local del Ministerio de Trabajo, Carmen Disla Concepción, ofreció la información de los días feriados correspondientes a la época navideña y Año Nuevo, con miras a que la ciudadanía esté informada al respecto. Aclaró además sobre aquellos empleos en donde, a pesar del feriado, deben cumplir con su horario, los empleadores deben pagar el día en un 100%. Ya en lo que va de este año, solamente podríamos hablar del 25 de diciembre, que es un día que no se cambia, porque todos los días que son religiosos no se cambian según lo establece la ley. El 25 cae martes, seguirá siendo el martes, que va a ser día feriado no laborable. En este caso, ya los trabajadores deben saber, igualmente los empleadores. Cuando ya pasamos a lo que sería el año 2019, que también teníamos dos fechas que serían importantes y es bueno también documentar a toda la población con relación a estos días. Decimos, bueno, el día primero, ¿qué pasará? No se cambia tampoco, seguirá siendo el martes, el día primero. Igualmente tenemos el día de los Santos Reyes, que también es religioso y no se cambia. Ese día se va a trabajar, no se va a trabajar el día 6 y seguirá siendo día laborable. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.